La caja negra, Marcelo Signorelli. Bueno, Marcelo, ¿qué era? Acevedo Díaz y Domingo Aramburú. Acevedo Díaz y Garibaldi. Y Garibaldi. Y Garibaldi. Oh. Entre Garibaldi y Domingo Aramburú. Lindo, ¿no? Casa de altos. Sí, casa. Estaba el parrillero ahí. Pero ¿se podía jugar al fútbol en la calle? Sí. Sí, claro. Se jugaba al fútbol en la calle. Se jugaba al fútbol, a la paleta. No había básquetbol. No había básquetbol. Era época de plena dictadura, ¿no? O sea, enfrente teníamos el Comando General del Ejército. Mirá vos. Y jugábamos a la pelota ahí en la placita. Y si no, en la calle, con dos piedras y jugábamos. Era todo fútbol. No existía el básquetbol. ¿Cómo se ha perdido un poco eso, no? ¿Ha cambiado? Ha cambiado los tiempos. Pero antes, yo me acordaba que pasaba el lechero con los caballos y te dejaba la leche. Claro, la botella, claro, la botella litro, de vidrio con la tapita de aluminio arriba. Qué lindo, y había que ir al expendio a veces. Exactamente. Si no pasaba el carro, había que ir al expendio. Pero era otro Uruguay, sin duda que era otro Uruguay. Otro en el sentido de la concepción de las cosas de otro lugar, ¿no? Exactamente. Y estaba aquella marcha que te metían de tarde, ¿viste? La dictadura, ¿te acordás? No podíamos dormir la siesta. Nosotros vivíamos una casa de altos, me acuerdo que había humedad, el recuerdo que mi mamá no me dejaba colgar póster, porque había humedad en las paredes. Pero bueno, dentro de todo fue una infancia feliz, muy linda. ¿Y póster de quién querías colgar? Póster de fútbol, sobre todo. Yo estaba muy identificado por papá con el fútbol. Claro. Digo, pero sobre todo de fútbol, de cantantes, también me gustaba mucho la música. ¿Y con Américo empezás a ir al estadio? Desde chico, siempre los fines de semana con él, ahí. Aparte, con ese privilegio que te daba ocupar un lugar, claro, al que de repente un montón de gurises algún día soñaban con acceder. Claro, entraba al vestuario, salía a la cancha con la camiseta de Peñarol. Siempre me acuerdo de la foto con Mazzucchelli, ¿no? Que a mí me faltaban los dientes delanteros. ¿Sí? Sí, siempre la... No sé si papá todavía la tiene, mamá siempre la tenía, sí. Estaba bueno, siempre entraba. Siempre me acuerdo de Peñarol y de River, de un River de Bareño, Victorino, el Tolantune, el Capellán, Correa, el arquero. Siempre me acuerdo de eso porque me dejaban entrar al vestuario y patear la pelota y ver el calentamiento. Y estaba bueno. Y yo andaba con los cables, aquellos cables gruesos, que se enchufaban, claro, en el estadio y seguía a papá por todos lados. Y no veía el segundo tiempo porque él ya se metía para adentro. Tengo el uno. Tengo el uno. Claro. Él escuchaba el partido y decía, yo qué sé, Vitorino hizo el gol y tengo a Vitorino y tal. Y nadie le decía nada, lo respetaba. No, y ahí se plantaba. Ahí se plantaba. Pero eso fue. No digo sigue siendo porque él está en otro lugar ahora. Claro. Pero cómo mantuvo esa condición, ¿no? Y después cuando vino Víctor Hugo, que ya jerarquizó mucho más, ya papá creo que con lo que ganaba hizo la casa de Solimar. Más lo que trabajaba en la automotora y ahí Víctor Hugo jerarquizó más la profesión, ¿no? Le dio al Clan 10 de Radio Ariel un realce. Él ganaba la mitad, se lo quedaba la radio y la mitad lo repartían de los empleados. Ah, mira. Él dignificó la profesión sin duda y ahí mi viejo sacó la cabeza, ¿no? Porque siempre fue un laburante, o sea, la peleó siempre, ¿no? Américo y Cabarco eran los vestuaristas. Y el Tarta Bonré. Y el Tarta, el macho Cabarco y el Tarta Bonré. Y Olivera, el Pocho Olivera era... El locutor. El locutor, que me compraba helado. Sí. Pues sí, porque papá no largaba un peso, era imposible que... De Maldonado, pero del Pocho Olivera. Correcto. Y yo me paraba en la cabina y estaba todo el día en la cabina y si no, el vestuario ahí. ¿Y el sordo no se la jugaba? No tenía tampoco para pagarme una coca. Claro. No tenía y bueno, está, pero... Qué lindo recuerdo. Qué tiempo. Bueno, el hombre se acuerda ahí. ¿Cómo no? Y contó algo de eso. ¿Cómo a no? Propósito. A ver. Justamente. A ver. Tiempos de origen. Era muy chiquito. Lo acompañamos al ómnibus 187 frente a la escuela militar Garibaldi. Lo poníamos en el ómnibus con mi señora, o ella o yo. Él iba a Fátima. Lo había hecho socio vitalicio de Neptuno. Estaba deseando morir para descansar, yo no tenía dónde quedarme muerto, pero igual, lo hice vitalicio. Empezó a ir al club, se subía en el ómnibus y se bajaba en Neptuno. Se tomaba el ómnibus de Neptuno y bajaba en la esquina de casa. Y yo lo que quería que nadara. Un día me sale diciendo que estaba practicando los premier y los... Le digo, Marcelo, digo, está a dos cuadras y está... No, que bueno, y ahí se formó, se fue haciendo. El gordoñazo, la amistad de Neptuno, los muchachos,
la gente grande, era muy amigo de la gente grande, de los jugadores de primera o juveniles, y eso fue Marcelo. Termina ahí, sí. No, termina siendo Neptuno, digo, el punto original de tu vínculo con el básquetbol, ¿no? Claro. Ellos, mis padres me hicieron socio vitalicio pagando 10 cuotas de 7 mil pesos, 15 de 8 mil y 2 de 10 mil. ¿Cómo te acordás? Este, año 72, yo tenía 9 años, nací en el 63. Y ahí decía, se cita aspirantes a mini básquetbol. Y ahí me metí para adentro del gimnasio. El gimnasio negro quedaba abajo, que era de cemento. El A quedaba arriba, que era de piso flotante, lo que hoy es flotante, que era un piso espectacular porque tenía un caucho como de 5 metros. Y ahí me metí por dentro. Y ahí empezó todo. Claro, lo que pasa a mi madre, no me soportaba en casa y me mandaba con un litro de jugo de naranja, siempre cuento la misma anécdota, y tomaba, como dice papá, el 187 y me dejaban la puerta. Tomaba la puerta y me dejaban la puerta de casa, entonces iba. Y ahí le empezás a tomar. Ahí empiezo a jugar, claro. Y mis padres iban a la Playa Honda, tenía una Vespa, este, íbamos a la Playa Honda, y el técnico de Mini A, yo jugaba en Mini B, mi técnico era Ñazo, Héctor Ñazo, y el Mini A era Domínguez. Ellos vivían cerca de ahí, me traían a la Playa Honda y me dejaban los domingos. Después de jugar me iba a la playa todo el día, sábado y domingo, ¿no? O por la importancia del club deportivo también, sin ¿no? Sin duda alguna. Eso, Neptuno, yo soy hincha de Neptuno, juego en Neptuno. Cuando aquellos equipos se conocían de mini, cadete, menores y juveniles, pasaban por todas las categorías. Como que lo sorprendiste al viejo, ¿no? No, él sí, él había ido a Neptuno y era nadador, es verdad. Él nadaba. Yo nunca pasé por la piscina. Y en Neptuno se da la posibilidad de llegar a primera. Sí. Pero me imagino lo que sería la avidez y la inquietud del muchacho que empieza a desarrollar el sentido competitivo y capaz que no jugaba todo lo que quería. No, ¿no? Nunca jugué. Siempre fui suplente, pero era feliz, era muy feliz. Este, me acuerdo que dejé pila de cosas de lado por seguir la ilusión de llegar a jugar. Nunca falté un entrenamiento, siempre entrené. Este, y bueno, y Pirulo un poco, que fue mi entrenador, me marcó mucho. Y qué personaje, ¿no? Personaje de novela. Este, y me regaló apuntes de él, después que dejó, antes de morirse, me regaló apuntes. ¿Tenés apuntes? Sí, no sé si están en casa todavía, pero tenía apuntes hechos garabatos por él. Este, me acuerdo en la pizarra que él ponía cosas y el Cookie Barizo no entendía nada y le decía, Pirulo, yo no entendí absolutamente nada de lo que pusiste. Este no, pero bien, fue un lindo grupo. Muchos amigos que todavía hoy los conservo. Y momentos maravillosos. Era otra época. Nosotros salíamos todas las noches de jugar. Este, parábamos en el Alcalá. Y acá en esta zona estaba el casino, ¿no? Estaba el casino, claro. Ahí. Pirulo venía a jugar al casino. Nosotros terminamos la partida y me dice, ¿qué van a hacer? Si gano, los invito a comer. Y estábamos deseando. Comíamos mozzarella, chivito y no pagábamos nada. Entonces, este, estaba bueno. En el turno estaba bueno porque pagaban los mayores, los que ganaban más. Nosotros cobrábamos un viático. Pero nos daba para las vueltas, no daba. Yo a mi padre no le pedía plata. Fue la época que empezaron los americanos. 78 vino McCall, ¿no? Joe McCall. Claro, y Pirulo fue a Estados Unidos y trajo a Bobby Roode y a Michael Gray. Un chico y un Bobby Roode, ¿verdad? Wow, espectacular. Espectacular. Y Michael tenía un jump que saltaba, se mantenía el aire y después tiraba, era muy difícil de marcar. Y bueno, y cuando debutó McCall, el Cookie en el Palacio, Neptuno Peñarol, le hizo como 40 tantos. ¿Y eso, este, de alguna manera, ayudó? Sí, claro. O era la referencia directa que tenías. La referencia directa nuestra, de nosotros, era el Cookie. Era el goleador de 5 federales y era un tipo, es un tipo maravilloso. O sea, yo le alcanzaba la pelota y él me pagaba una Coca-Cola. O sea, estábamos todos con él. Y el tipo era un crap. Entrenaba y iba a pescar a la escollera. Se ponía un gorro de paja y pescaba, le gustaba pescar. Pero un tipo espectacular y un jugador para nosotros de novela, ¿no? Marcelo, por ahí anduviste, ¿no? Dándole continuidad a tu carrera, La Bóveda, Trujillo. Después de Neptuno me voy a Las Bóvedas, sí. Uh-huh. Muela viene a Neptuno, pero no fue un intercambio. Muela vino y yo me fui a Las Bóvedas. Uy, me crucé con Ernesto Muela en la calle. Ernesto Muela. Increíble. Este, hoy me lo crucé. Este, y el Cabeza Sumasi me consigue con Tedesco. Este, me consigue para ir a Las Bóvedas. Voy a Las Bóvedas, juego un año, después Trujillo, después ya vuelvo a Neptuno y después Unión por papá. Unión por Unión el Sordo, por el Sordo. Cumplirle al Sordo esa, y ya después no esa condición de jugar en uno de los clubes de sus amores. ¿No? Del club de sus amores. El Unión Bravo. Unión Bravo. Pan de azúcar. Pan de azúcar. El viejo Molina. No, pero, bravo, muy difícil. Y ahí dije. Era un ambiente duro.
Durísimo. Y ahí dije, ya está, ya no juego más. Y ahí ya había empezado el curso, o en el viejo ISEF, o me recibí ese año, creo. No me acuerdo bien, y después ya arranqué a trabajar con Abrancincas en Miramar y en Peñarol. Y en Peñarol, ahí sos asistente, integrás el cuerpo técnico de Abrancincas. De Ricardo Arcín. ¿Y tu primera experiencia solo es Juventud? Juventud de las Piedras, 95, ascenso de tercera a segunda. Pero qué bueno, ¿no? Haber ido dando los pasos paulatinamente. Sin duda. Y teniendo las cosas claras, sabiendo que la escalera había que recorrerla. La escalera era dura y me golpeé 70 veces, pero bien, tranquilo. Digo, fue dura y yo pienso que me hizo muy bien empezar de tercera, no empezar en... Tampoco iba a empezar en primera, porque generalmente está reservado para los jugadores que tienen mayor suceso, ¿no? En el básquetbol, que le den un equipo primero. Para los que más o menos pasaron por ahí, siendo un mediocre jugador, es muy difícil que le den un equipo de primera. Y bueno, cuando, y así fue. Cuando decidís ir a Estados Unidos, Marcelo, sí. ¿Por qué? ¿Cómo elaborás esa idea y cómo la desarrollás? Porque, sencillo, porque cuando empiezo a trabajar en Peñarol, estaba Jesús Bianchi y me firmó un contrato fabuloso para un asistente y me dijo, no vas a cobrar un peso en todo el año. Entonces me dice, vos firmás y después haces juicio y también y te va a pagar. Y fue así, tal cual. ¿Te acordás de Bianchi? No, con la moto. Jesús Bianchi. Personaje, Bianchi también. Y así fue, tal cual. Y Guillermo Piedracueva estaba por Peñarol, que iba a Neptuno conmigo, y mi escribano y mi abogado, Quique, que Crespo, que es amigo de toda la vida, me hizo el juicio y ganamos. Y con ese primer boleto me fui a Estados Unidos. Porque quería ir a esa universidad, pues estaban mis tíos en Maryland. En Maryland. Vivían en Bethesda, Maryland. La universidad estaba en College Park, era 45 minutos. Nadie toma ómnibus en Estados Unidos, muy difícil, son muy pocos latinos. Yo tomaba tres para llegar a la universidad. Vivía mi bisabuela, que me daba siempre una manzana y servilletas. Una vieja adorable que yo la amaba, mi bisabuela, lo más grande de mi familia. Y mi bisabuela era divina, entonces me daba caramelos, manzana, y yo me tomaba el ómnibus, tres ómnibus, y me fui a ver los entrenamientos. Ahí estuve con esa universidad, que después en el 2002 fue campeona nacional de Estados Unidos. ¿Cómo ingresas ahí? ¿Cómo hace? Fuimos con mi tío la primera vez y golpeamos. Un ilustre desconocido. No, para... totalmente. A ver, ¿me dejan entrar? Claro, fuimos con mi tío, me dejan entrar a ver los entrenamientos. Mi sobrino quiere entrar, que no es tío, es tío de mamá. O sea, yo le digo tío, pero... Y así fue. Y yo tenía casa y comida, no pagaba, pagué solo el boleto. El ómnibus salía, no salía nada. Entonces vivía lo de mis tíos, entonces me dijeron, ¿usted quiere venir? Se tiene que sentar en esta silla, no moverse de ahí. No puede hablar con el entrenador principal, si él así lo requiere lo va a llamar, y me daban el cronograma de actividades de esa práctica y yo sacaba apuntes y miraba el entrenamiento. Ahí fue la primera vez que vi un jugador insultar al entrenador o decir una mala palabra. Y les hizo hacer 10 suicidas. Los suicidas son 4 canchas en 24 segundos. O sea, hasta la línea de tiro libre, hasta el medio, hasta la otra línea de tiro libre, hasta el 4, ida y vuelta. Menos de 24 segundos. 10 seguidos hizo el equipo porque él contestó. Entonces yo, cuando vuelvo, agarro... El castigo fue colectivo. Correcto. 10, me dolía a mí. Y el que no llegaba, el reloj se prendía, por supuesto, 6 colaboradores, ya se trabajaba con reloj en aquella época, y el que no lo hacía, repetía. ¿Te imaginás que no volaba una mosca y lo hicieron los 10? O sea, pero ahí te das cuenta las diferentes mentalidades que ya en el 95 existía. Y yo cuando vine a Juventud estaba tan loco que quería entrenar como allá. No. Y me decían, los jugadores me aflojaban un poco. Pero bueno, fue una buena experiencia. Ahí fue el primer viaje. ¿Y alguno te insultó en Juventud? No. Después la segunda vez que fui a esa misma universidad, ya mi tío me dio el auto. Entonces iba en auto. Entonces bien, tranquilo. ¿Estuviste en Arizona también? En Arizona del 2007, sí. A Maryland fui como 6 veces. Y a Arizona una vez. Claro, en aquellas épocas no existía tanta información como tenés ahora. Y era difícil entrar. Ahora ya prácticamente puedes entrar. ¿Y cómo funciona una universidad de esas? ¿Cómo reclutan? Yo no me acuerdo si Maryland era privada o pública. Me parece que es privada. Reclutan en base a, según Gary Williams, por supuesto, el college es, la universidad es, no tiene que correr un peso. O sea, es todo amateur. Pero hay plata, under the table, ¿no? Abajo de la mesa. Y bueno, y los reclutamientos son en base a eso. Los entrenadores andan por todo Estados Unidos buscando jugadores. Ahí en Maryland no había ningún extranjero en el 95. Después jugó Jackie Sevicius, que hoy es entrenador del Zalgiris Kaunas. Pero después, a lo largo de
del tiempo fue pasando y fueron universalizando, digamos, hay jugadores de todas partes del mundo, sobre todo de Australia, Gonzaga es famosa, bueno, Sabonis jugó en Gonzaga. Pero es como todo, es ánimo amateur, ánimo amateur. Ahora la NBA exige que estén un año en college para pasar a la NBA. Antes podían ir de high school derecho. Pero yo creo que tendrían que profesionalizarlo. Hay un debate en Estados Unidos muy rico de eso, si ponemos dinero o no ponemos dinero. Sigue siendo amateur, entre comillas. Para mí el espíritu amateur está. Igual juegan con regla ahora, bajaron de 35 a 30 segundos. Ha cambiado mucho el college, ya no se juega como antes, no es una referencia. En aquellos años era una referencia, ¿no? Ahora yo pienso que el básquetbol FIBA y Euroliga han crecido tanto que para los entrenadores es más referencia eso, ¿no? Marcelo, una pausa, la seguimos. ¿Cómo no? Estamos con Marcelo Signorelli, abrimos la caja negra. Esta noche aquí en TV Ciudad, una pausa y estamos con ustedes. Bueno, Marcelo, y después yendo y viniendo, porque te transformaste de alguna manera en ciudadano del mundo con esas experiencias en Italia, pero con retornos frecuentes. Claro. No lograste estabilidad, ese fue el tema. No la quise lograr. Es un debe que tengo que siempre, por ejemplo, Muro, que estaba allá, que tuvo continuidad, Mazzarino. Y Muro siempre me lo decía, pues soy muy amigo de Alejandro, he ido casi siempre a estar con él. Y siempre me decía, si no tenés continuidad, no vas a progresar en Italia. ¿Pero por qué me decís no la quise lograr? Y porque siempre estaba pensando en volver. Entonces, si vos estás allá pensando acá y estás acá pensando allá, ni una cosa ni la otra, no haces las dos cosas bien. Y eso fue un periodo que no hice las cosas bien. Yo allá me voy en el 2001 porque me encuentro casualmente con mi primo Chouturi Garibaldi, que se venía a ser italiano. Empezaba los trámites y me dice, ¿por qué no lo haces vos? Y le digo, tenés razón, por parte de mamá, Rotondaro. Me dice, tenés razón, vamos a hacerlo. Aquello que era en el 2001, que era un trámite largo hacerlo. Sí, no, porque todo el mundo se iba, ¿te acordás? Ahorita el 2012 fue todo el mundo. Y bueno, y lo hice y me fui. Y fui con las inferiores, no podía dirigir porque no tenía el carnet de entrenador. Vas a San Severo, ¿eh? Voy a San Severo. Ahí es donde estaba Volcán. Ahí estaba Volcán y Ismael Oneto. Bien. Y un argentino, Pablo Albertinazzi, también un grupo divino. Pasamos espectacular. Y bueno, ahí dirigí las inferiores, que fue la única vez que dirigí inferiores en mi vida. ¿Y te fue bien? Me fue bien, hice el cartelino, el carnet que me habilitaba para dirigir hasta la B2. Me consiguen un contrato en la C2, nos vamos con mi señora y Paulina, que era chica, y salimos campeones. Subimos a la C1 y ahí me vuelvo para Paraguay. No tuve. Y mi contratista me dijo, no te vayas, tenés dos o tres ofertas, quedate, ya empezaste despacito, vamos, y... es el debe. Fue Edgardo Tati, me llama y me dice, vení para Aguá, que quieren que trabaje. Yo ya había estado en Aguá, que quedaron buen recuerdo, venite, vamos a trabajar juntos, está. Y hasta hoy le digo, Edgardo, lo tengo muerto con eso, porque digo, vos sos el culpable. Me cortaste el trayecto. Y después volví a ir en periodos chicos, pero está, no es lo mismo. Hasta que en el 2010, la última etapa, que me hice el curso para ser entrenador nacional. Y hoy puedo dirigir hasta la A. Por suerte que lo tengo hecho. En A1 puedes dirigir sin problema. Perfectamente. Soy entrenador italiano, pago mi tésera, me la paga el contratista todos los años para estar activo. O sea, en cualquier momento, capaz que en una de esas. A esos medios no entras sin la llave del empresario. Y prácticamente es una ayuda como pasa en el mundo de hoy. Ajá. A no ser que si hubiera hecho la escalera, capaz que no terminaba la A, capaz llegaba a la B. A la B llegué igual, dirigí. Pero capaz que nunca sabés el destino que hubiera pasado, pero por lo menos hubiera tenido esa continuidad de estar 3 o 4 años. Pero bueno, si pensás acá, pensás allá, claro. No estás ni acá ni allá. Pero yendo y viniendo, Marcelo, acá dirigís equipos calificados. Sí. Conoces el éxito. Sí. Tenés dos ligas, menos. No, sin duda. Dirigís equipos pesados. Equipos con peso específico, ¿no? Sin duda, que te va curtiendo. En todo sentido, desde lo deportivo, equipos relevantes, pero también los equipos que mueven masa. Hoy dijiste Aguada, Goes, Atenas. Sí, señor. Nada menos. Pero y un poco extrañas eso, porque puedes ir a Maccabi, es el mundo opuesto, pero bueno, está. Pasé. ¿Se extraña por todo. El grito ahí atrás? Se extraña. Vos sabés pero, que. Pero a veces es cruel, ¿no? A veces, en Aguada fue duro. En Aguada fue demasiada presión. Es un equipo que te mete mucha presión. A todos, ¿eh?
desde el presidente hasta el entrenador, hasta los jugadores. Es Peñarol hoy, por ejemplo. Es lo mismo. Viste que los jugadores de Peñarol los sentís presionados, los ves presionados. Y que se les cae el estadio, es así. ¿Pero qué te pasó? Es ¿Eso te pasó ahí? Sí, la tribuna se me caía encima y yo, un error que tenía en esa época, contestaba a todos. Grave error. Me fue peor. Oye, a Mauricio González, que el otro día lo llamé, que ahora es entrenador, le digo, ¿usted es Mauricio González? Sí, ¿quién habla? Me dice. No, habla Marcelo Signorelli. ¿Se acuerda que usted una vez me insultó y me tiró a la tribuna en contra? Me dice, ¿cómo te acordás? Y yo me acuerdo, sí, le digo, pero bien, ahora es un colega y me mandó los jugadores de Urunday para la U15, está bárbaro. ¿Y te ibas del partido? Sí, me iba, ah. Contestaba. Todo un desastre. Con los jueces lo mismo, ahora... Ya pero experiencia, mucho. ¿No? Sin recorrido. Duda, sin duda, recorrido. Te vas puliendo, vivencia. Vas adquiriendo un barniz ahí. Sin duda alguna. Espectacular. Y dirigís grandes equipos y vas y venís, ¿no? Yo recuerdo, mira, la otra vez que hablamos, quedó ahí. Fue allá atrás. ¿Sí? Y había sol. ¿Sí? Y había, allá atrás y había sol. Bueno, no había nada de tomar, ahora hemos progresado. Da poquito. Y estaba aún fresco, latente y reciente, el tema de la definición aquella de Atenas con Biguá, ¿no? Fue. 2008-2009. La estrategia, el camino tomado, sí, que sí. Te lo cuestionaba. Sí, sí, sí. Fue cuando el bicho viene y me dice, vamos a cortar, ¿no? Hasta hoy me retumban las palabras del bicho. Pero bueno, fue una decisión. Después salió una... Al año salió una encuesta en Marca que el... No me acuerdo si era el 67-68% de las veces no cortás y ganás. Sí. Y bueno, se dio. Perdimos y ya está. Ahora, quizás ahora pido tiempo y lo hago, o capaz que no lo vuelvo a hacer. Nunca sabés. Es la vida del entrenador, los segundos, los minutos, las bueno, décimas de segundos pero cuenta. Pero un tiempo no estaba jugando contra un super equipo. Sí. El rival Che García, potente, ¿no? Le dábamos el batacazo ahí, pero sí, bueno. Sí, sí, estuvieron a punto. Fue una linda serie. Estuvieron a punto. Ahora, lo que te queda es que fue una linda serie. Pienso... ¿Qué cantidad de decisiones que tiene que tomar un entrenador de básquetbol, no? El otro día no sé quién me preguntó si yo disfrutaba el juego. Es imposible disfrutar el juego. ¿No lo disfrutas? No. No. O sea, ya no tengo los nervios de antes. Puedo dormirle el día anterior. La siesta no la puedo dormir porque estoy pensando en el partido. Pero el día anterior puedo dormir no, sin pastilla, ¿no? Nunca tomé pastilla. Uh-huh. Pero antes era mucho peor. Ahora es mejor. Con el paso del tiempo te vas dando ¿y cuenta. ¿Y jugás el partido en tu cabeza? Sí, claro. Sí. Jugás una y mil veces. Sobre todo con el tema del scouting ahora, con toda la información que tenés, es mucho mejor. El tema es que ese partido lo gana siempre, ¿no? Ese partido sí, siempre lo gana. Sí, hoy está muy desarrollado eso, ¿no? Totalmente. La posibilidad de acceder a programas, a métodos que te permiten un estudio acabado. Claro. Y esa información minuto a minuto, que la tenés dentro del partido también. Cómo ha evolucionado todo, ¿no? Lo de antes mucho más artesanal. Antes era mucho más, tenías que ir a todas las canchas. Ahora, me parece, alguna vez lo hablamos, que los entrenadores del básquetbol, por la dinámica del juego, de repente tienen que abordar una toma de decisiones mucho más intensa y desarrollada que los entrenadores de fútbol, por ejemplo, ¿no? Sin a referencia a los grandes deportes acá. Y necesitás el cuerpo técnico que esté también contigo. ¿Cómo jugás al cuerpo técnico? Es fundamental, el cuerpo técnico es fundamental. Hoy el trabajo multidisciplinario es fundamental. Hay entrenadores específicos para las áreas, técnica individual, a veces algunos juegos ofensivos, a veces algunos especialistas defensivos. Hoy es todo muy importante. Desde el equipier que te tiene la cancha y la estructura limpia para empezar a entrenar, pasando por el preparador atlético y después los entrenadores, ¿no? Es todo muy dinámico. Y cada vez se juega más velocidad. Y cada vez tenés que pensar en centésimas y décimas de segundos situaciones que las tenés que resolver. Es la tendencia, ¿no? En los deportes en general, la intensidad competitiva. Sin duda. Antes vos jugabas, ahora si no sos un atleta no puedes ni cambiarte, no puedes ni estar. Más a nivel internacional, ¿no? Todavía la liga de acá la piloteás, pero a nivel internacional no puedes ni competir. Qué tema, ¿eh? Marcelo, bueno, te decía que habíamos hablado hace unos años y mirá en los desafíos que vos proponías, planteabas en la carrera de un entrenador, la definición que me dabas. A ver. Ahí estás, años A. Tanto el fútbol como el básquet uruguayo tienen un techo y de ahí no pasás. Está la selección nacional y nada más. O techo está... que te lo da el propio medio, decís. Claro, te lo da el propio medio. O sea, cuando el entrenador de fútbol empieza, ¿a dónde quiere llegar? ¿Quiere dirigir inferior o quiere dirigir primera? Es lo que te pasa en el entrenador de básquet. ¿Dónde querés llegar? ¿Querés dirigir inferiores?
capacitarte en inferior o dirigir primera división. ¿Querés adultos o niños? Esa es la primera que te tenés que plantear. Después, ¿a dónde querés llegar? ¿Llegar a primera división o dirigir siempre el metro? ¿O llegar a ser entrenador de liga? ¿Llegar a la selección nacional? Cosa que es difícil. ¿Puedes llegar o no puedes llegar? Se te tienen que dar los resultados y que te llamen y las relaciones públicas que tengas y todo eso. La banca con los dirigentes, todo un montón de cosas, ¿no? Habrá que cubrir el aspecto. Claro, tenés que cubrir todos los aspectos. Y después llegas por tus propias condiciones o porque te apuntalan. Y después los desafíos que vos quieras tener, bueno, ¿dónde se juega el mejor básquet? ¿En Europa? ¿En la ex Yugoslavia? Bueno, voy para allá, quiero ver entrenamiento de allá. ¿Quién es el mejor? ¿Ettore Messina? En este momento Europa, Ettore Messina, palabra santa, dirige al CSKA Moscú, voy para Rusia, me tomo un avión, aterrizo y voy. A mí me decían, la universidad no te van a dejar de entrenar. Bueno, fui, golpeé. Digo, vengo de Uruguay, es lejísimo, déjame ver los entrenamientos, pasá, sentate ahí, miralo. O sea, es todo abierto. Solo tenés que tomarte el boleto, pagar el boleto bien e invertir. Capaz que el retorno viene o capaz que no viene nunca más, pero por lo menos el intento lo tenés que hacer. Muy bien. Llegaste. Sí. Y llegaste. Muy bien. Sí, cuando empecé Juventud, Daniel Jeanlian me llamó cuando me nombraron. Me dijo, ¿te acordás que me dijiste que querías la selección, que ibas a llegar? Y bueno, Daniel se acordaba de eso, ¿no? ¿Qué año fue lo de la selección? ¿El de Juventud? Lo de Juventud. Por 95. 90, en el 95 vos ya... Ya le dije, yo voy a llegar a la selección a Daniel. Él se acuerda, yo no me acuerdo la verdad, pero él era el capitán del equipo. Era el referente en ese equipo, era el referente. Qué importante el tema de... Todavía le debo las camisetas a los hijos, imagínate, en la selección, que me llama todos los días. Bueno, hay tiempo. Hay tiempo. Va a haber tiempo, en la medida que hay un plan, que hay un proyecto. Exacto. Por tiempo pasa la cosa. Le faltaba eso al básquetbol, ¿no? Lo de tratar de imponer la mirada larga. Siempre va a estar el condicionamiento de los resultados, pero definir la idea. Yo creo que la idea la han definido muchos antes, muchos entrenadores que han pasado, que han hecho cosas muy buenas. Lo que no sé por qué nunca se continuó en el tiempo. Me parece que fueron periodos cortos. Entonces, la idea apunta a estos 4 años. Es importante estos 4 años. Ahora, que haya continuidad. La sensación que me da Marcelo, y ya en el próximo bloque entraremos en detalles, que tu idea, tu proyecto es integral. Sí. Es un proyecto amplio, sí, que abarca a lo largo y a lo ancho, ¿no? Sí, la idea es esa. Y yo tengo muchas ganas de hacerla y la selección, los neutrales tienen muchas ganas de hacerla. Somos un equipo, somos Uruguay. O sea, somos equipo, somos Uruguay. El eslogan tiene que ser así. Entonces, que baje de arriba mío para todos mis colaboradores que están conmigo e inculcarle las mismas ganas. Los neutrales tienen las ganas. Están buscando apoyo financiero para tratar de plasmar esto. Está el UGAB, que ya lo tenemos, que va a ser nuestra casa, que es lo que nos falta. Ajá. Hoy, para no andar entrenando en diversas canchas de Montevideo, sino tener nuestra casa. Sí, como tuviste que hacer antes de Sudamericana. Claro, que los chicos del interior vengan, que se queden en la casa, que entren a la Casa Celeste como al Complejo Celeste, salvando la distancia con el fútbol. ¿Qué te dio haber tenido la iniciativa de acercarte a Tabárez, que él te haya brindado su tiempo y sus ideas? ¿Qué te aportó? Digo, por supuesto que hablar con el maestro es como estar frente a un libro de lo mejor que te pueda pasar. El tipo es un monstruo, un fenómeno. Ya con la palabra, lo que te mire, lo que te dice, lo que te transmite. Yo tuve la suerte de trabajar con Seba Urrutia, que es el ayudante del profe Herrera y que trabaja con Coito en la sub-20. Exacto. Entonces, cuando salimos campeón en el 2011-2012, le digo, quiero ir al Complejo. Y me abrieron las puertas, Rebollo, Celso, el profe, toda gente espectacular. Y él me regaló el boceto de la selección, el proceso de selecciones nacionales. Así se titula el fútbol. Todavía está en casa. Y yo empecé a hacer la carpeta. La carpeta. Y yo empecé a hacer garabatos con ideas de ahí, ideas mías, y mirá hoy, ¿no? Lo tenía guardado en un cajón. Qué bueno. Yo se lo dije a Ney y a Bayro cuando me llamaron y me ofrecieron. Sí. Yo se los dije, yo lo tengo armado. Y ahí lo presenté, pero bueno, bien. Bueno, Bayro, justamente, dice acerca de ideas comunes en este proyecto. Pensábamos en un proyecto nuevo, no solo de selecciones, sino el básquetbol en general, y buscábamos un entrenador que fuera el responsable de todo el proyecto en sí. Y bueno, las condiciones que tenía que tener, una es, por supuesto, sus antecedentes. Marcelo es uno de los entrenadores con mayor prestigio en Uruguay, ha salido varias veces campeón de liga, ha dirigido en el exterior. La segunda condición que sí queríamos era que tuviera que estar full time para la selección en todo este proceso, para todo el proceso, no solo para la selección mayor, sino generar
un estilo de juego, vamos a trabajar también mucho en los valores del básquetbol, en la educación desde las formativas, en un padrón de juego. Marcelo, nos juntamos con Marcelo y tuvimos una reunión, nos intercambiamos un poco las ideas y vimos que había una sinergia bastante importante. Yo diría que pensábamos prácticamente igual en cómo teníamos que encarar toda esta etapa, que es muy difícil aquí. Generar procesos de mediano y largo plazo son complicados. Hay que cambiar mucha cabeza, hay que estar continuamente hablando, persuadiendo, convenciendo, y estamos siempre a prueba. Y bueno, creemos que Marcelo tiene, como te decía, tanto los antecedentes como las ganas, los conocimientos, la pasión por dedicarse a esto full time. Y evidentemente lo ha tomado como un desafío que va a poner toda su energía, estamos seguros, como ya la está poniendo en este proceso. Muy bien, presidente. No, pero sí será importante la sintonía de parte de los que ocupan el ámbito de las decisiones, ¿no? Porque sin duda. La sociedad puede estar bárbara, pero después hay que... Pues hay que plasmarla y hay que trabajarla y hay que construir. Y tenemos como equipo, como Uruguay, de decir no se puede, todo se puede. Hay que... Eso es clave, Marcelo. Claro. De lo conceptual, fenómeno, hay que tener la claridad de las ideas. Pero la acción es determinante. Determinante. Y tenemos que ir, y tenemos que ir, y tenemos que dar, y tenemos que dar, y recibir poco. Tenemos que dar mucho. Y bueno, yo creo que, por supuesto, los resultados tienen que acompañar también, pero yo creo que si en el proceso nosotros le dejamos cosas a la federación... Como trabajadores, como entrenadores, como le dejamos cosas ricas al interior, va a volver todo, no tengo ningún tipo de duda. Tenemos que dejar cosas y dar mucho más que recibir. Bueno, si te parece, después de la pausa vamos por los detalles vamos arriba de esta idea, para entrar un poco en lo micro, dentro de este concepto macro tan interesante y desafiante. Porque en el calor no entramos más. No, clarísimo. Pausa y volvemos, hacemos la caja negra junto a Marcelo Signorelli, aquí en TV Ciudad. Organización, planificación, inversión. Sí, señor. Son los tres pilares. Va por ahí. Y lo que hablamos de la sintonía, la sinergia que decía Ricardo, tiene que entrar entre todos los integrantes, que hay que trabajar en equipo. Estar muy juntos en eso y bien determinados los roles, que como recién arrancamos, hemos fallado en algunas cosas, en comunicación, algo, pero lo principal es tener las ganas y la pasión de hacerlo. ¿Comunicación que entre los distintos estratos, digamos? Falló en la comunicación, por ejemplo, cuando fuimos a Soriano el otro día, que no habíamos mandado las cartas oficiales, pero pequeños detalles, que los vamos a solucionar porque... Porque la gente... Explícame, ¿no? Mencionaste la acercarte vos al interior y romper con eso de que la capital tiene que ser la referencia, claro, y no nos movemos de acá. Sin duda, la integración tiene que ser Uruguay. Por eso el eslogan es somos equipo, somos Uruguay. No sale de ahí. ¿Cómo dividís el país? 5 zonas. Litoral, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano. Norte, Artigas, Tacuarembó, Cerro Largo, Rivera. Este, La Valleja, Maldonado, 33, Rocha. Centro Sur, Durazno, Florida, Canelones, Montevideo. Litoral Oeste, Colonia, San José, Flores. Y nosotros nos propusimos tres zonas. Fuimos a Soriano. ¿Tres zonas en lo que queda del año? En lo que queda del año. Bien. Perfecto. Tres zonas en lo que queda del año. Ya fuimos a Soriano, tuvieron entrenadores Soriano y Ronegro. Ahora vamos a jugar con la U23 a Salto, nos vamos a reunir con los de Salto y Paysandú. 1 de octubre vamos a Minas, zona este. Y el 12 de noviembre vamos a San José, zona litoral oeste. Correcto. Hoy recibí mail de entrenadores de Colonia. Entonces, vamos agrupando. Ahora ya aprendimos que tenemos que mandar la comunicación oficial de la FUB a cada liga. Y ahí nuclear los entrenadores, explicarles el proyecto. Y que organicen un torneo para ir a ver generación 2000, 2001, 2002 y 2003. También ayudar al femenino para que las niñas jueguen. Y verle al femenino, porque el femenino no puede hacer todo eso porque no tiene recursos, ayudarlos también. Y si hay que ir a dar campus, clinics, llevar el 3x3, cualquier manifestación, la selección va a estar ahí. Entonces, en Tacuarembó ahora hay un gimnasio último modelo, 2.000 personas. Vamos a ir a Tacuarembó. Ahora queremos que en el inicio de la liga, en el partido inaugural, juegue la U15, esta que está entrenando, con una U17 de la zona litoral. Que vengan los chicos y que vayan los chicos, que haya toda una manifestación, que no se paren todo el año a entrenar, la U15, la U17, la U19 y la U23, bien, todo el año. Más allá de esas categorías a nivel estructural, total, ¿cómo manejás el funcionamiento de cada región? De cada región voy a,
determinar un entrenador por departamento y un jefe zonal. Que me ayude, que si puedo, que se identifique con la federación. Ajá. Y que me ayude a los entrenadores de la selección, que ayude a los entrenadores, a todos, para detectar nuevos jugadores, para detectar los talentos. Sin ánimo de traerlo a los clubes ni nada que se le parezca, no tengo ánimo de nada, solo que participe en la selección. Necesito uno de dos metros y que hay, mira, hay uno de dos metros que hay que enseñarle. Vamos a tecnificarlo, vamos a ayudar al entrenador zonal a que sea un bien, proceso de selección. Bien, eso está muy bueno porque evitás ese trasplante prematuro que de repente te corta un proceso de evolución o que genera un montón de justamente inconvenientes como alejarlo de los afectos. No, pero no solo eso, sino que pueden decir, ah, se lo trajo a Trubil, a Vigo, a Maccabi. No entro en eso para nada, no es mi interés, mi interés es la selección nacional. Porque la competencia local no es la competencia internacional. Entonces nosotros tenemos que ayudar a los entrenadores de los clubes a formarlo para la competencia internacional. Ni una guerra con el entrenador, al contrario, trabajar con él. Viendo la falencia que tiene el jugador, si le falta tiro, mano izquierda, lateralidad defensiva, no sé, lo que sea. En contacto permanente con el entrenador y el preparador atlético del club, para que el cuerpo técnico de la selección esté a su disposición. Más allá de esta mirada amplia a nivel nacional, con una cobertura de todo el país, sí. ¿Cómo afinás, cómo desarrollás aún más esa operación altura que es la gran necesidad? Bueno, yo creo que ahora en septiembre la Secretaría Nacional de Deportes con ANEP, en todas las escuelas del país van a hacer en quinto y sexto de primaria, van a hacer toda una medición de los chicos por intermedio de los preparadores físicos de cada escuela. Eso es fundamental. No solo para el básquet, sino para el rugby, para el vóley, para el handball, el hockey. Todos buscan altos, ¿eh? No solo claro. Nosotros. Todos buscan altos. Tiene un poco que ver con el concepto de lo que se atrás cuando hablábamos de claro, justamente, esa condición física tan indispensable. Exacto. Entonces, eso va a ser importante porque lo va a hacer la Secretaría Nacional de Deportes por medio de ANEP. Van a estar juntas y la Secretaría está haciendo un buen laburo en eso. Está ayudando muchísimo. Está dando para adelante en todo, no solo con el apoyo económico. Lo del UGAP es la Secretaría que se lo dio a la FUB. Entonces la FUB tiene que recondicionar el gimnasio, todo, ponerle piso flotante, el techo, las luces, los tableros. ¿Qué plazos se han fijado para que el básquetbol tenga su casa? Y yo creo que va a estar, no sé de plazos, pero este año no creo que lleguemos, enero y febrero del 2017 puede ser. Lo que sería fantástico, porque vos tenés tu casa. Entonces vos al tener tu casa es tu lugar donde los chicos... Me lo imagino todo pintado de celeste, con gigantografía de los grandes, de los olímpicos, de los juegos que se lograron medallas, de todas las glorias que pasaron por el básquetbol. Y me imagino a todos los chicos entrando ahí, sería fantástico. Oh, pero qué bueno eso, ¿no? Que por ejemplo se ve en el complejo claro. De fútbol de la selección. Claro. No anclarte en el pasado, pero no perder la referencia, pero no tener las presiones. Si nosotros perdemos la referencia de lo que han logrado todos los atletas a lo largo de la historia del deporte uruguayo, estamos faltando la historia, ¿no? Eso me lo enseñó mi padre, nunca puede faltar la historia, siempre me lo enseñó. Siempre que veo a Milton Escarón, lo abrazo, entonces eso me lo inculcó. Qué bueno. Siempre, claro. Qué bueno. Y eso seguramente también tiene que ver con la formación integral del jugador, ¿no? Claro. Porque ahí está la atención también a transmitirle una serie de valores que tienen que ver justamente con el respeto por lo que hicieron aquellos que edificaron lo que hoy te permite funcionar. Claro, porque hace 20 años nosotros no veíamos a los chiquilines con la camiseta de Uruguay tampoco en fútbol, ¿no? Uh-huh. Hay que acordarse, estaban los repatriados y toda aquella historia hasta que el maestro limpió todo, por suerte. Y ahora ves todos los chiquilines con la camiseta de Suárez, con la camiseta de Cavani, con la camiseta de Forlán en su momento. Yo quiero y sueño que tenga la camiseta de Fittipaldo, de Batista, de Parodi, de Calfani, eso. Sí. Lo sueño. Y me imagino que las eliminatorias ahora en básquet se van a jugar como el fútbol. Cambia, ¿no? Cambia. Que tener un gimnasio lleno. Banderas por todos lados y alentando a Uruguay. Y digo, y no sé. ¿Cómo pasó en aquellos tiempos del cilindro? Claro, aquellos tiempos del cilindro que yo los viví. Y tratando de clasificar un mundial que tenemos un poquito más de chance ahora de ir a Beijing 2019 por la forma de disputa y porque hay 7 lugares para América. ¿En qué te beneficia el cambio de calendario? Y te beneficia de jugar de local, ¿no? Y te beneficia de repente no jugar en un torneo, sino tener posibilidad a lo largo de los 2 años, 3 años que se disputen en eliminatoria. Y no jugarte en un torneo a 5 juegos a todo o nada, ¿no? Yo sabía que pensaba en lo del compromiso participativo. Que el básquetbol lo supo tener y desarrollar durante tanto tiempo. Claro. Pero en etapas recientes ha estado envuelto en medio de
desajustes entre los jugadores y la clase dirigente, falta de sintonía. Claro, ¿cómo recuperar? Y eso lo recuperás, hay que darle cosas al jugador, hay que darle las estructuras, hay que darle las condiciones ideales para entrenar, que acá todavía no las tenemos. Entonces, por eso lo de Estados Unidos fuimos a entrenar. Los dirigentes lo entendieron y lo apoyaron. Les salía casi lo mismo entrenar acá que entrenar allá. Estuvo muy bueno eso. Y eso le abrió las puertas a ver otro mundo, que algunos ya lo ven porque juegan a nivel internacional y tienen esa estructura. Después nosotros nos quejamos que no salen tiradores, que no salen altos, pero no tenemos las estructuras para trabajar. Acá hay muy buenos entrenadores, pero si no están las estructuras y no tienen las cargas horarias, es imposible hacer las cosas, porque no te da el tiempo. Claro, y seguramente... Porque son muchas categorías en un solo gimnasio. Hay algo que me parece importante, entender que va a ser muy difícil, porque aquí desarrollar la inversión cuesta. Sí. Pero tener lo mínimo, indispensable, tiene que para ser, funcionar. Claro, tiene que ser. Tiene que... Por eso cuando se planifica ahora lo de la casa del básquet, uh-huh. se planifica, capaz que no tenés un complejo de alto nivel, de excelente nivel, pero un nivel alto, medianamente alto, lo tenés que tener, porque el jugador cuando viene tenés que dar las condiciones para que se entrene y se prepare para la competencia. Esa era la demanda, ¿no? Claro. ¿De acuerdo? Algunos dichos de Batista en su momento, sí, planteando realidades, sí. Que de repente el que lo ve afuera dice, pero no se la juegan por la camiseta. Claro. Pero hay que dar para pedir, pero si, ¿no? Si a mí un jugador de los referentes, cuando yo lo llamé para citarlo, le dije, tengo esta idea, si lo lográs, me mato, me dijo así, pero bien. Después me dijo, la verdad que bien, brillante. Fue la mejor preparación que tuvimos, la mejor indumentaria, pero cosas normales que tenemos que tener. Bien. No hicimos nada extraordinario. Ahora, ¿sabes, Marcelo, que de todas formas, más allá de lo macro, después están los resultados tiñendo los estados de ánimo, ¿no? Sin duda alguna. Estoy preparado. Y eso es difícil. Eso es difícil, es lo más difícil de equilibrar. Pero bien, digo... Somos conscientes de dónde estamos, somos conscientes de a dónde queremos llegar. Nuestra meta en la mayor es llegar a 2019 Beijing. Hacer una buena Copa América es el año que viene, uh-huh. que la van a jugar la mayoría de juveniles. Y después en cada categoría, que ahora empezamos con la U15, estamos muy entusiasmados, tenemos 85 chiquilines. Lo primero es Encarnación ahora, ¿no? Ahora Encarnación Paraguay. 85 chiquilines, va a dirigir Marcelo Capalo. Estamos todo el staff de los mayores, va a estar el profesor Mauricio Marcos. 85, Ulises. 85 citamos. ¿Por qué? De esos 85 van a quedar 12 para el roster, ¿no? Que van a ir a jugar a Paraguay. Uh-huh. Van a quedar 73 afuera. De esos 73 ya están en la base de datos, ya están con todas las evaluaciones físicas hechas y ya los fichamos, ya los vimos. Quiere decir que los 12 que van al sudamericano, los otros van a tener competencia todo el año. Vamos a agarrar tres grupos más y los vamos a citar de nuevo. Claro. No es que termine acá. Y la frustración del chico de decir, quedé afuera, no me citaron. El entrenador no sabe nada. No, y además tenerlo en consideración. Y otra cosa, ¿no? Cuando ellos vuelvan, en el momento que les toque volver, ya van a saber cómo funciona. Claro, van a saber cómo funciona y van a volver a la casa nuestra, ¿entendés? Claro. Y eso es más importante todavía. No, eso es... Y lo mismo va a pasar con la U17, con la U19 y con la U23 que vamos a entrenar todo el año. Ya tenés definidos los profesionales que ocuparán cada categoría. O sea, no están, sellados, pero están en la mente todos. Bueno, para la recta final, me salgo un poquito del ambicioso proyecto para compartir un testimonio más. Capicúa, por ahí arrancamos, por ahí terminamos. Del sordo. Con el fenómeno que habla de sensaciones, de cosas que vos le provocás, ¿no? Desde tu lugar y con tu desarrollo. Aquí está Américo, Signorelli. 5 de oro con un pozo de 20.000 millones. Pirri, ¿qué estamos hablando? Orgullo. Felicidad, me pongo contento, me pongo muy feliz. Es un regalo que me manda el flaco que yo lo siento. Porque lo merezco y él lo merece. Muchas gracias. ¿Te puedo mandar saludos para un gran amigo? ¿Cómo no? Saviola, te quiero mucho. Saviola para vos. Qué jugador. No, cada vez que yo lo veo, ¿qué hacés, papá? Y le dije, ¿cómo andás, Saviola? Uno aprendió mucho al lado de él. Y es de esos privilegios que te permite la profesión. Sin duda, él, sus nietas y está loco la vida. Qué capacidad de adaptarse al paso del tiempo, ¿no? Sí. Porque él sabe convivir con los jóvenes, él les llega de una manera. No, aparte tiene una energía que vos lo ves y.
Ayer lo llama mi hija chica, es una atrevida, y porque los jueves van a comer, Valentín y Paulina van a comer con él. Y entonces le piden, y él le encanta cocinar, y van las nietas y le pidieron carne, y salió a comprar la carne a 7 de la mañana. Va antes al supermercado, antes de que abran, y se paran en la puerta. Le digo, papá, espera que abran, por lo menos para entrar. Vas a precisar mucho de él para llevar adelante este proyecto, en cuanto a la vitalidad, me refiero. Sí, sin duda. ¿Cuánto tiene el sordo ahora, 80? Cumplió 82. Y anda como un pibe. Anda como no, un pibe, no, sí. No, es impresionante. Y aparte se duerme. Dice que los veteranos duermen menos, él duerme a las 8 está durmiendo y se levanta al otro día a las 6:30, no sé cómo más. Tremendo. Marcelo, ha sido un gustazo. Que venga lo mejor. Está muy claro de idea, tenés una gran oportunidad. Con mucho laburo ha llegado a ello. Sin duda. Con mucha inversión. Sin duda. Porque hay mucha inversión en todo esto, ¿no? Esos viajes de los que hablábamos. Hay que meter inversión, hay que meter viajes, los entrenadores tenemos que perfeccionar cada vez más, hay que viajar, hay que salir, sin duda. Hay dos jugadores, Ducase ahora se fue a un high school, hay otro jugador, Nico Andrioli, también, que es un generación 2000, que se va al mismo high school que Ducase. Qué bueno. Hay que ir a verlos, hay que monitorearlos, hay que comprometerlos a la selección. Ese roce te va dando. Eso es fundamental, traerlos para los torneos, eso es fundamental. Y hay que salir a competir con las divisiones menores. No, y en tu criterio algo fundamental, la disposición a la acción. Porque claro, todo esto está precioso, pero si no se baja a tierra y no se echa a andar. Ayer mismo hablaba con un gran referente que me fui a reunir con él, pues estoy hablando con todos los actores, y me dijo, al talento de 16 años hay que hacerlo chocar contra los de Serbia, contra los de Croacia, contra los de Lituania, tenés que competir afuera. Lo del calendario, hacerlo claro, frecuente, competitivo. Exactamente. Eso, subís el listón, aumenta la exigencia, pero el crecimiento es. Exactamente, no hay otro. Buenísimo, Marcelo. Que venga lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un placer estar contigo. Vamos un gustazo haberte tenido acompañado. Y bueno, los muchachos conformes con tu presencia y pendiente el café que queda para el la próxima. El café queda para la próxima. No pensábamos este clima. Pero bueno, vamos son arriba. Cosas del básquetbol. Dale arriba. Nos acompañó Marcelo Signorelli, abrimos la caja negra. Volveremos la semana próxima aquí en TV Ciudad. Ha sido muy amable.